Después de varios aplazamientos, parece que mañana por fin va a comenzar el retorno de los indígenas en Vera que están en el Parque Nacional a sus territorios. Angélica Arango, bueno, ¿cómo va a ser la salida de estas personas? Y si esta vez está confirmado, porque recordemos que hace unas semanas los propios indígenas tuvieron que aplazarlos alegando incumplimientos. Angélica. Yo los saludo desde el Parque Nacional, en donde el día de mañana se dará el retorno de 700 personas de la comunidad en Vera a sus territorios. Usted me pregunta, ¿cómo será ese procedimiento? Pues está en cabeza la logística de la unidad de víctima de personas que el día de mañana llegarán con varios buses para que esta comunidad sea trasladada hasta Risaralda, en donde, ojo, ya hay personas del distrito que los están esperando. Asimismo, el distrito ha desarrollado varios planes para saber cómo será el retorno de la comunidad en Vera, que está tanto en la unidad de protección integral La Rioja como en La Florida. Nosotros por el momento tenemos el siguiente informe con todos los detalles de lo que sucederá el día de mañana. Hace 10 meses, alrededor de 800 indígenas de la comunidad en Vera llegaron al corazón de la ciudad. El Parque Nacional se volvió el hogar de esa comunidad que formó cientos de cambuches para los adultos, pero también para los más pequeños. Hace meses se habla del retorno de esa comunidad a sus territorios. Parece que mañana, después de varios intentos, se dará este proceso. Han sido días de mucho trabajo. Nosotros desde el distrito llevamos un mes y medio, 24 horas, todos los días, en el Parque Nacional, acompañando a la comunidad. El proceso ha tenido varias trabas, pues no se contaban con todas las garantías para un retorno seguro, pues parte del desplazamiento de la comunidad hacia Bogotá se debe a la violencia que se vive en los territorios. Damos una respuesta de los gobiernos nacionales que comprometen que van a entregar la seguridad, así vamos a retornar. Si no entregan la seguridad, a partir de mañana van a parar el retorno. Ayer se anunció que 122.902 millones de pesos serán destinados a 163 hogares a través del Banco Agrario, que es la única entidad financiera en Pueblo Rico, Risaralda, cuando esta comunidad esté allá. La Secretaría de Hacienda, a través de la Tesorería Distrital, logró concretar en tiempo récord un convenio de pagos con el Banco Agrario para hacer posible que 163 personas de la comunidad en Vera reciban el próximo lunes 9 de septiembre un auxilio económico equivalente a 754 mil pesos por persona que les permita retornar a su territorio. Creamos a través de un decreto la posibilidad de hacer transferencias de ingreso mínimo garantizado para casos de emergencia o fuerza mayor. Los giros se darán cada dos meses hasta agosto con el requisito de que la comunidad se quede en sus territorios. En estos meses se han presentado 337 situaciones de riesgo de menores de edad y al menos 14 casos de presunto abuso sexual.